nosotros. Bueno, iniciamos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, damos por iniciada esta reunión. Le pediríamos al regidor Gustavo si nos ayuda, por favor. Muchas gracias. Voy a dar inicio con el punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Miriam Guadalupe González González. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. José Antonio Becerra de Cienes. María del Carmen Gallegos de la Mora. Y María Concepción Franco Luzo. Presente. Presidente, le informo que nos encontramos 5 de los 9 integrantes, por lo tanto, hay quórum. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte del ciudadano Olegario Gómez Gutiérrez, propietario, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado El Monte, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al oriente de esta ciudad, siendo un área de cesión para destino con una superficie de 8.645.49 metros cuadrados, de los cuales 5.753.81 metros cuadrados ya fueron escriturados anticipadamente, restando únicamente escriturar 2.891.68 metros cuadrados y un área de cesión para vialidades con una superficie de 9.805.97 metros cuadrados. Punto número 4, solicitud del licenciado Omar Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana de 1. Una propiedad privada ubicada en la calle Torre de Ceres 3, con el número 311, en la delegación de Capilla Guadalupe del municipio de Tepatitlán, en Morelos, Jalisco, con superficie de 254.46 metros cuadrados, en favor del ciudadano Antonio Gómez Trujillo. Punto número 2. Una propiedad privada ubicada en la calle Barrica, sin número de fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán, en Morelos, Jalisco, con una superficie de 104.77 metros cuadrados en favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez. Punto número 3, perdón, inciso 3, una propiedad privada ubicada en la calle Aquiles Herrán, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 108.52 metros cuadrados a favor del ciudadano José Manuel Maciel Jiménez. Inciso 4, una propiedad privada ubicada en la calle 20 de noviembre número 7, la delegación de Mezcala de los Romeros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 54.09 metros cuadrados en favor del ciudadano J. Paulero Picasso Cisneros. Punto número, inciso 5, una propiedad privada ubicada en la calle Ávila Camacho número 75, en la delegación de Pegueros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 899 metros cuadrados a favor del ciudadano Pablo González Gutiérrez. Inciso 6, una propiedad privada ubicada en la calle Bartolo Hernández 1054, del fraccionamiento denominado Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 160.52 metros cuadrados a favor del ciudadano José Cruz Ramírez Reyes. Inciso 7, una propiedad privada ubicada en la calle Cipres, número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 199.51 metros cuadrados a favor del ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez. Inciso 8, una propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, número, en la colonia Popotes, de abajo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de
150 metros cuadrados a favor de los ciudadanos Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge Margarita García Valdivia. Punto número 5, puntos varios, y punto número 6, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor de manifestarlo. Yo nada más tengo una pregunta, como en el caso de el inciso 3 del punto 4, nada más dice la calle y dice en el municipio de Tepatitlán. Quiero entender que es la cabecera municipal. Sí, la municipal de Tepatitlán, muchas gracias. Entonces, ahorita para que las demás, por ejemplo, si dice la colonia, no diga que es la. Sí, está en la cabecera municipal. Pero más para. Okay. Muchas gracias por la observación. Para que quede claro que es la cabecera. Y tómale el café que le diste mucho. Sí, Ah, y perdón, y está como invitado el licenciado Manuel Navarro, jefe de regularización de predios rústicos urbanos. Gracias, Oscar. Bueno, pues si gustan, pasamos al punto número 3. No sé si omitimos la lectura y hace una explicación. Aquí es la petición del ciudadano Legario Gómez Martín para escriturar un área faltante de escrituración. Ahí el área de sesión es de 8.645.49 metros cuadrados, de los cuales una parte ya fue escriturada. Yo solicité poner la información y sí existe la escritura, está la escritura. Ahorita no pedí que anexaran la copia, si ustedes solicitan o ven a bien que solicitemos la copia de las escrituras para anexar a la sesión, se puede hacer, pero está verificado el patrimonio que la escritura está. Y en este momento está pues solicitando autorización para escriturar la parte faltante, que son 2.891.68 metros cuadrados, y el área de sesión para habilidades de 9.805 metros. Fueron verificados, existe el dictamen técnico por parte del arquitecto Eduardo Alfredo, jefe de ordenamiento, y los documentos que amparan esta solicitud, igual como el plan. Sí, se ha llevado hasta la ejemplo de la provincia por aquel informe. Antonio, Gustavo. No, estoy de acuerdo, yo confío en ti, de que ya lo lograste, yo con eso tengo. Sí. Así de sencillo, ese es mi. Sí, no, y se acuerda con el dictamen de la. No, y todavía lo dije que estaba formado, ya lo viste. Yo nada más sugeriría que debe de haber un acuerdo del ayuntamiento, donde. De la primera parte que se. Entonces yo nada más sugiero que se agregue, ¿sí? Para que. O sea, si no, no para que ya. Ya. ¿En qué momento fue cuando se recibieron esos 5.000? Entonces hacemos el anexo del dictamen del ayuntamiento de esa fecha, cuando se aceptó la escrituración y se aceptó esos 5.000 metros. Repite, es donde está el templo de la Divina Providencia y es esta parte de la. Sí, yo conozco ahí. Llega a Santa Bárbara, a mano derecha. A mano derecha llega a Santa Bárbara y ya esta parte, la que está al fondo, ya está escriturada. Pero lo que cuando llega ahí, ¿sabes dónde es? Al templo. Sí, sabes, sí. Es el señor que más carros antiguos tuvo. Entonces, si están a favor haciendo eso de que vamos a anexar el dictamen en el cual previamente se estipularon esos 5.000 metros. Sí, ¿verdad? Porque bueno, es importante saber por qué se donó, en qué momento se donó. Y por qué fue el adelanto. Y a qué se ocupó claro. La donación. Muy bien, entonces. Sí, claro. Sí. Si están a favor, autorizar el punto expuesto. De los siguientes, punto número 4, igual, la petición de omitir la lectura y permitir el uso de la voz al licenciado Omar para que en cada uno de los casos, si hay alguna observación como la primera que hace el regidor Gustavo en el punto número 3, pues ya vayan quedando asentados. Si están a favor de decidir y dar el uso de la voz, adelante. Gracias. Lo que dice, está en el punto número 4, son unos convenios de regularización de predios en los que. Los 8 predios en cuestión ya están en el punto en el que ya empiezan a pagar sus impuestos. Aquí están pagando, en el convenio lo especificamos bien, el convenio ya lo habíamos, ya estaba previamente autorizado, bueno, revisado por sindicatura, tesorería y secretaria general. Aparte se pasó a la comisión de regularización para que se aprobara para poder pasarlo aquí. Son 8 propiedades individuales, no hay ningún funcionamiento, y son de 8 personas físicas. Como lo dio lectura el regidor Gustavo, pues está muy, muy clarito. Las personas ya los firmaron y pues están esperando que se aprueben para poder pasar a pagar. Sí, claro.
Entonces, les voy a dar unos puntos muy rápido. El primero es en Capilla Guadalupe, en la calle Antonio de Aceves, a nombre de Antonio Gómez Trujillo. El segundo es... En el primero, en cuestión de las medidas, todo protegido, todo bien. En cuestión de las medidas, sí. Son como los hogares de la U, así que me ha pasado ya por un motivo. Eso es lo que quiero entender. Como los, o sea, son lotes que ya tienen mucho tiempo que se quieren regularizar. O sea, de lo que van sobrando en el pueblo, dentro del pueblo, así que está solo y quieren regularizarlo. No necesariamente es de todo el pueblo, pero sí. O sea, hablo de. Todo es dentro de. Todos son en las reacciones de la cabeza municipal. Dentro, pero hablo del pueblo que es. Porque yo para mí, pueblo Capilla, son propiedades que. Muchos casos que no tienen escrituras, que nunca tuvieron escrituras. Ahorita es un desarrollo habitacional y forzosamente o lo legal es que haya un proceso de notificación. Sí, de regularización, del fraccionamiento para poder escriturar. Estos son lotes que quedaron. Que alguien se murió, sí, que el desarrollo de. Que el último movimiento fue en 1960 y ya lo cogieron tres juicios. Ya lo hemos hecho, En este paso es donde la gente se paga sus impuestos. Y que bueno, pues se regulariza y ya pueden hacer lo que tienen que hacer. Mira, como el primero es en Capilla Guadalupe, por la calle Antonio de Aceves. El segundo es en La Roma, aquí en Tepatitlán, por la calle Barrica. Vale. El tercero es por la calle aquí en Tepatitlán, por la calle Aquiles Hernández. El cuarto es por la calle 20 de Noviembre, en la Escala de los Romeros. El quinto es en la calle Ávila Camacho, en Pegueros. Es el más grande. En el sexto es en la calle Bartolo Hernández, aquí en Tepatitlán. El séptimo es en la calle Ciclés, en Capilla de Guadalupe. Y el octavo es en la calle Carlos Fuentes, en la colonia Popotes de Abajo, en el municipio de aquí de Tepatitlán. Tengo entendido que ya habían nombrado esto. Este es un paso. Sí, y ahí por el último, que pegado como yo y la señora eran juntos. Este es el último acuerdo para poder entregar el título. Después de este hay un paso que la comuna nos acaban de informar que va a ser una solicitud de titulación. Esa también se va a pasar al pleno. Se va a pasar a la sesión para que se apruebe la solicitud de titulación. Pero eso ya que paguen, ya que pasen a catastro y paguen el servicio de transmisión, ya esté el trámite en catastro, para cuando se vaya a pasar al registro público. Se supone que aquí ya presentaron el avalúo. Nosotros ya tenemos copia del avalúo de estos convenios. Con el valor del avalúo es con el que nosotros sacamos los impuestos. Los impuestos que se les cobran. Por el valor, como la donación es el 16%. Es el 16% del terreno, del valor del terreno. Entonces se les saca la parte proporcional. Aquí vienen muy bien desglosados los impuestos. Y en la ley de ingresos marca que se les hace por pronto pago el 80% de descuento de todos los impuestos. Está bien. Y el pronto pago es 90 días de cuando se aprueba el convenio, 90 días naturales, se les hace el 80. Del día 91 al día 180 se les hace el 60. Y así sucesivamente por todo el primer año los descuentos. El convenio tiene validez. Ya aparece notable. Fíjate que este es un programa de apoyo para la ciudadanía que mucha gente desconoce. Yo lo mencionamos. Tenemos demasiados trámites. Perdón, además quiero aclarar que no todo es regularizable. No. O sea, también hay ciertas. Tenemos ciertos trámites a veces porque, por ejemplo, de una fracción muy grande quieren sacar 10 fracciones chicas. No se puede. Y eso se ve como subdivisión. Eso ya entra por planeación. Por eso tienes el 899, aquí tienes uno de 899, que fuera muy viable que lo fraccionaran a lo mejor hasta el 3. Pero también en la hora de regularizar se les especifica que no se les va a utilizar una subdivisión. Bueno, también nosotros, si el de 800 hace 4 casitas de 200, pues eso nosotros no podemos contar. Ya que hagan su paso de vida, eso está legalmente los propietarios. Y eso lo que estamos haciendo es legalizar su propiedad. Sí, los hacemos regulares para que paguen sus impuestos, para que eso es lo bueno, para que quede como en regla.
De hecho, no será pregunta. ¿Cuál es la superficie mínima para regularizar? Así es, no tenemos la superficie mínima. Si hay unos requisitos como rústicos, se piden que sean más de 500 metros, pero si son menos, también se puede. En los barrios se puede todo, hemos regularizado desde muy pequeños hasta muy grandes. Aquí está muy pequeño. Como hay ese tipo de, a veces son piquitos que moran. Es que se dejaron el rústico y sobró y se quedó y se quedó y se quedó y después de muchos años. Lo pasan a regularizar, sí. Entonces, ¿hay una observación de algunos de los presentados? No. Yo creo que es mejor así, que ya revisan todos y vamos. Bueno, este último apartado que menciona el licenciado Mar, en la última reunión de la ONU, se solicitó que hubiese el proceso donde se solicita la titulación para amparar también al propietario. O sea, ya se te autoriza tu solicitud de titular. Y nosotros también como ayuntamiento en ese momento nos deslindamos ya de las responsabilidades porque el proceso no queda cerrado. También es en parte, sirve mucho porque como es un proceso muy largo para regularizar desde que se inicia un trámite hasta que se les entrega un título de propiedad, a la hora de solicitarles que soliciten la titulación, es una forma de volverlos a llamar para que estén enterados de que el trámite ya va a terminar. Entonces la persona se acerca a la oficina y completa. Oiga, nos falta esto para la titulación. Se les motiva a las personas. Qué bueno. Porque es el último paso. Qué bueno. Para entregar el título de propiedad. Está bien. Entonces, sobre mi parte es todo. Entonces, si están de acuerdo en seguir este proceso, subirlo al pleno, nada más. Omar. Te encargaré nada más de esa observación que si diga la tercera municipal ahorita. Ponerle el tercero el documento. Porque no digo eso que era todo el proceso de trabajo. Si están a favor de los 8 expedientes para hacer el trámite, sus respectivos dictámenes. Gracias. ¿Estos van a pasar a pleno? Sí. Sí, nada más vamos a hacer la corrección de este dictamen para que parezca cabecera municipal. Pues sí, me acuerdo, porque aquí me recuerdo que me acuerdo. Ya no votó, por eso me acuerdo bien que todo. Y me acuerdo de esto y que pues aquí. Siguiente punto. Varios. El punto número 5 son puntos varios. ¿Se sabe tener algún punto varios? No. Yo, una observación, no sé cómo o quién se encargue de revisar y podamos recuperar en su momento el alineamiento de todos los caminos reales. Pasando por la. Bueno, empezando por atrás de casa, de casa. Hay un camino real muy importante que se está invadiendo. Sí, ese cuál es. Se está invadiendo. Y bueno. Sí. Y otro es carretera Yaguarita, pasando el fraccionamiento, viendo de aquí hacia la Universidad la Libre, no antes, de la caseta hacia la Libre, hacia el kilómetro 1. ¿Hacia Yaguarita? No, o hacia el kilómetro 1, hacia Tepa. Hacia el puente y Acatic. Ajá, sí. Hacia el 1. Ahí ya se pusieron puente en el camino real. Era un paso. Y ya pusieron un puente en el camino real, pasando al fraccionamiento de lo que es del papá del día hacia allá. ¿El papá? No, entonces estamos al lado de arriba. Hacia. Ahí para que quede este cuadro. Uno, más hacia allá. ¿Y el kilómetro 1 es donde parte? El kilómetro 1 empieza de la carretera federal. ¿El fraccionamiento real enfrente? ¿Ya muy casual? Sí, estaba la mitad de este cuadro, el material de la SCT. ¿Y ese camino a dónde da? A la autopista. Es un camino real. ¿Pero da la autopista? No, para. Sí, toman la autopista. Pero creo que a dónde va el derecho de paso de los propietarios. Igual. Sí, sí, se puede cortar. Sí, se puede cortar. Sí, es antes, o sea, sí, estamos a derecha antes de retornar. No sé, ese terreno ni nada, pero me llamó la atención que ahí no había puerta. Había puerta para andar, no había puerta. Marina, antes de ahí tenía todo ese pedazo. Exacto, antes de llegar a antes de la llantera, exacto, antes de la llantera, más de la derecha. Sí, desde donde. Y en ese sentido, ¿estamos cerrados? Les comento. No, no había puerta. En aquello tiempo no había puerta. Tiene tiempo que pusieron puerta y ahora ya la cerraron. Es una puerta de compra de. Blanca, una puerta blanca. De hecho, estaba una junto al fraccionamiento y luego estaba otra. Se van a dar dos puertas.
una de una estructura más. Y pero ese no va a ningún lado. De hecho ahí utilizaron un tiempo para guardar una tubería o algo ahí en un pedazo. Por eso se me acuerdo. Hasta ahí un paredón a un lado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ese no va a ningún lado porque yo cuando trabajé llega hasta un ranchito así como bien de bajada. Casi lo miras por la autopista. Que ya pertenece a Catrina ahí. No sé, porque cruzando la autopista la pinta ya está Catrina. Y es una curva Catrina, ¿verdad? Sí, sí, creo que era hecho un paso del mismo Contreras, creo. No es camino, creo que era su derecho de paso. Pero el que dice de acá arriba, sí es cierto, porque si es un camino como, que es un camino vecinal, es un camino como se echa. Yo lo veo porque donde está la puerta, mi barrio, pues ya se fueron a sentar. Es donde está la cerrada, la autopista. Se va agarrando un momentito y medio, pero no, el día que se necesite ese, o de plano los vende el ayuntamiento, que los posicione y los pueda vender al ayuntamiento para poder hacer algo, alguna forma se puede hacer para que alguien se use. Cuando ya el camino no se usa por 5 años, automáticamente no, se cierra. Ese tiene años. Ah, pues automáticamente, pues, aquí de. Yo tengo ahí viviendo 15 años, pero desde antes no, ya no se usaba mucho ese camino. Ya, yo he sabido de eso. Digo, yo por. La revisión del camino rural está ahí en un programa que está llevando a cabo con el Toporo de Desarrollo Rural, con Pedro. Pero igual, le pedimos información de sí. Cómo va con eso. ¿Sí? ¿Yo te la bien? Digo, porque a mí me llamó la atención que se va recorriendo y de su casa así, se ve el camino ya está invadido de los dos lados y todavía hay camino real. Todavía existe, bueno, el paso, no pasa nadie. Todavía tiene los casillas, tiene los casillas por ahí el camino y tiene el rancho arrondado. Tiene todavía el espacio. Sí. Y bueno, pues, se lo así que revisemos. Muchas gracias. El punto número 6 que sería la clausura. Siendo las 11:25, damos por clausurada esta sesión 24 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Gracias. Quiero comentarles.